Denise Higgins de Ginata, visionaria empresaria ecuatoriana con 40 años de experiencia. Obtuvo el título de ingeniera comercial en la Universidad de Guayaquil y participó en el programa Honor President Management de la Universidad Harvard. Ante la terrible situación económica que enfrentaba el Ecuador en los años 90, fue la primera en impulsar la iniciativa de la dolarización en el país cuando nadie lo veía factible, proceso que le ha permitido al Ecuador lograr estabilidad monetaria y financiera. Joyce es considerada como la madre de la dolarización en el Ecuador. En 1991 fue la primera mujer presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, nombrada la Mujer del Año en 1995 por el Consejo Editorial del Semanario Económico. Además, ha recibido reconocimiento por su trayectoria por el diario New York Times, quien publicó su entrevista en la primera sección. En el 2002, el presidente de la República, Gustavo Noboa, le entregó la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado Comendador. Recibió la medalla Dr. Vicente Rocafuerte, concedida por el Congreso Nacional del Ecuador por su destacada y esforzada labor como empresaria. La UES reconoce los logros profesionales, otorgándole la medalla doctoral Honoris Causa a la destacada empresaria Joyce Higgins de Ginata.